es Omar Rueda Ávila, concejal del municipio de Caparrabí. Desafortunadamente tenemos una problemática grande. Hace 3 meses se nos fue la banca de la vía Caparrapí-La Palma, donde los señores de Invías vinieron, los topógrafos, vinieron los geodestas, hicieron un avalúo. Tienen que comprar este terreno de acá para arriba, que son 9 hectáreas, donde los dueños están dando este predio en 20 millones. El señor alcalde municipal, José Joaquín Sánchez, y yo como concejal hemos oficiado a Invías, y la respuesta que dieron, que no había dinero para arreglar esta vía, una vía tan importante que tenemos, que está perjudicando la economía de La Palma, Yacopí y Caparrapí. Tenemos un paso por arriba aproximadamente de 50 centímetros de ancho donde tienen que pasar las motos. Desafortunadamente no hay otro paso para ir a estos municipios. Le hemos solicitado al señor gerente de Invías, Invías Nacional, Invías Departamental, al señor gobernador Jorge Emilio Rey Ángel, para que nos solucione este problema lo más inmediato que pueda. Muchas gracias a ustedes, los noticieros que nos quieran colaborar para que esta problemática se solucione rápido. Desde Caparrapí, su concejal Omar Rueda Ávila. En la inspección de Dindal, municipio de Caparrapí, Cundinamarca, estamos mostrando estas fallas que hay en el puente de Dindal, que conduce de la Ruta del Sol, Dindal, al municipio de Caparrapí. Invías nuevamente nos está fallando con las carreteras de Caparrapí. Solicitamos a ustedes, por favor, que nos arreglen de inmediato, porque se va a quedar sin vía Caparrapí, La Palma y Yacopí, porque este puente va a colapsar. Para Caracol, el reportero soy yo, concejal Omar Rueda Ávila.